Macabro hallazgo en sector del río Morales. Partes de un feto fueron encontrados en diferentes lugares. Autoridades investigan autores de este crimen. Taxistas se quejan de excesivos operativos de control que los limita para recoger y descargar pasajeros. Esperan que el director de movilidad les escuche. Hoy, grabación del especial de Navidad de Teluro Producciones con artistas de gran trayectoria en escena. En deportes, entrenador tulueño hace parte del selecto grupo de metodólogos en Indervalle para capacitar a otros monitores. Se busca mejorar los resultados. Se cumplió con la grabación del especial de Navidad de Teluro Producciones. Los detalles de estas y otras informaciones culturales en Zona Rosa. Nos vemos más adelante. Suena la campana. En esta ocasión vamos a hablar sobre la reforma política que ya se está estudiando allá en el Congreso de la República. En un minutico. Esto es CNC Noticias, la noticia que usted quiere. Buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes del centro y norte del valle y hasta donde llega la señal de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos en las redes sociales. Y comenzamos con una muy triste noticia. Fue hallado un feto en estado de descomposición en inmediaciones del río Morales de Tuluá. Las autoridades de policía tratan de establecer el origen de la aparición de diferentes partes del cuerpecito en ese sector. Gracias al llamado de la ciudadanía, las autoridades encontraron un feto de sexo masculino sobre el río Morales a su paso por el Coliseo de Feria. Sobre el cauce del río Morales es ubicado un feto, llegamos allí por el llamado de la ciudadanía, al número del cuadrante, se llega ahí, se hace la inspección al lugar de los hechos, lo hace el CTI de la Fiscalía. Encontramos el cuerpo sin vida de este feto, se está manejando una serie de hipótesis frente a este caso. También es importante mencionar que no tenemos denuncia de niños desaparecidos acá en nuestro municipio y en los otros cuatro municipios que corresponde al segundo distrito. Desafortunadamente ese caso, algunas personas de la comunidad nos manifestaban la presencia constante de habitantes de calle sobre ese sector. No descartamos que un habitante de calle, una mujer como tal, haya tenido a luz en ese sector y lo haya abandonado en el cauce del río Tuluá. Este caso desafortunado que se presenta o se ubica sobre ese río de nuestro municipio. Medicina Legal serán los encargados de determinar cuánto tiempo llevaba el feto en este lugar. Estaba ya en estado de descomposición, es como se observa ese feto. De todas formas, pues se hace la inspección del lugar y se lleva a Medicina Legal, que son los que determinan ya las causas de la muerte y cuánto tiempo llevaban en descomposición. El asesinato de un conductor de la plataforma Uber en la Sultana del Valle y la captura de una mujer quien habría pagado 7 millones de pesos a un par de sicarios por el crimen de su esposo en Cali, entre las noticias de nuestro panorama regional en CNC Noticias. Ella es Lina María Betancourt Serna, de 36 años, capturada por el CTI de la Fiscalía, sindicada de asesinar a su esposo, el patrullero de la policía Miguel Adriano Rodallega, hecho ocurrido el pasado 23 de junio de 2018 en el barrio Alirio Mora Beltrán de la ciudad de Cali. Según las autoridades, la dama habría contratado a dos sicarios por 7 millones de pesos, quienes habrían atacado al uniformado dentro de su residencia. Ella quería quedar con los beneficios prestacionales que tenía este patrullero, que tenía derecho. Entonces se logra la captura también dentro de un proceso investigativo que duró aproximadamente 7 meses. Dos sujetos en una moto negra con rojo, tras identificar presuntamente a su víctima que se movilizaba en un automotor, se acercan al vehículo y arremeten en repetidas ocasiones con arma de fuego contra los ocupantes. El ataque, que se dio en la carrera 66 con calle 16 al sur de Cali, le cegó la vida en el lugar de los hechos a Elmar Herrera Castro, de 29 años. Entre tanto, hasta la clínica Valle del Lili fue remitido Henry Abraham Andrés Aguado, un conductor de Uber de 38 años. Las víctimas mortales se movilizaban en un Renault Logan de color gris oscuro, en el que las autoridades iniciaron con las indagaciones correspondientes que les permitan esclarecer este atentado sicarial.
Dos patrulleros de la Policía Metropolitana de Cali fueron capturados por el delito de cohecho. Al parecer, los uniformados le habrían exigido 40 mil pesos a un motociclista que no portaba los documentos de su pequeño vehículo. Sí, eso es un caso que se presenta donde hay una exigencia de dinero por parte de dos miembros de la institución, y dentro de la estrategia de transparencia institucional hicimos lo que teníamos que hacer, lo que siempre hace la Policía Nacional, y es darles captura y ponerlos a disposición de autoridad competente. De igual manera, todas las acciones administrativas y disciplinarias que corresponden. Y mucha atención, que el gremio de taxistas de Tuluá se hizo presente en el recinto del Consejo Municipal para solicitar mayor coordinación con las autoridades de tránsito para mejorar el servicio de transporte público en la ciudad. Según los taxistas, hay inconformidad por los excesivos controles a la hora de recoger o descargar pasajeros en determinados sitios de la ciudad, lo que impide que se pueda brindar un buen servicio a la comunidad. Pues padecemos a veces con los señores guardas del tránsito, con lo que tiene que ver con la movilidad, ya que nos atacan muchísimo. Cada día se golpea más este gremio, pues de una parte se sufre muchísimo por la abundancia de motos que cada día aumentan, y en cambio afecta el bolsillo de los conductores de taxi. Nos vemos afectados en que no podemos estacionarlos a recoger o bajar un pasajero, porque inmediatamente nos cae el señor uniformado, como sucede por ejemplo en la calle Sarmiento, donde hay bahías, que no entiende uno cómo es que se construye una bahía como para lujo, porque para uno allí para descender o abordar un pasajero, inmediatamente suena el pito y a llamarle la atención. Los conductores se quejan porque sienten que hay muchas restricciones hacia ellos que ofrecen el servicio de transporte público legal y no se toman medidas contra los mototaxistas informales. Cada día la comunidad se siente más afectada por el mal servicio del servicio público y todo por la misma persecución que sufrimos de las autoridades. Entonces, pues se entregaron una cantidad de inquietudes al Honorable Consejo Municipal para que en próxima reunión de la Secretaría de la Movilidad haga presencia, y pues allí verdaderamente estos funcionarios nos brinden verdaderas soluciones para así poder seguir prestando un mejor servicio, porque de lo contrario nos va a suceder como está ocurriendo hoy con el servicio de las busetas del servicio urbano, que hace varios años eran 190 busetas muy buenas, hoy en día tenemos solo 43 busetas para atender una población de casi 230 mil habitantes. Esto no se compadece con las verdaderas necesidades que padece el pueblo tulueño. Los taxistas esperan que la próxima reunión en la Corporación Edilicia cuente con la presencia del director de Movilidad y Tránsito del municipio. Centro Aguas. Calidad de agua, calidad de vida. El parque estaba totalmente deteriorado, no habían columpios, no había recreación para los niños. Se logró el arreglo del parque mediante una solicitud que le hicimos a Centro Aguas hace un año. Ellos nos habían dicho que había que esperar porque las solicitudes estaban llenas, y gracias a Dios hoy se logra que recuperen el parque. Centro Aguas SASP, una vez más comprometido con las comunidades, con el municipio de Tuluá, felices de estar entregando hoy el parque de la comunidad del barrio Azuagrín y de toda la comuna 6. En el día de hoy hicimos entrega de este parque con unos juegos metálicos muy bonitos, unas plantas ornamentales, una jornada de limpieza, asimismo con una actividad lúdica recreativa donde entregamos premios, refrigerios y actividades a los niños con inflable. Asimismo, para las personas que se encontraban al día con la factura, hicimos rifas también para ellos. Una vez
vez más pues Centro Aguas comprometido y con el apoyo de Veolia, de la Escuela de Policía Simón Bolívar y la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente que se nos ha vinculado ya en esta actividad, y la idea es que sigamos aunando esfuerzos para generar bienestar y calidad de vida a los tulueños. Vengo a agradecer por todo lo que ustedes han hecho con nosotros y por todo lo que ustedes han cumplido con nosotros casi en todas las cosas y en todas, que ustedes lo que nos dicen, ustedes los cumplen y ustedes son muy buenos con nosotros. Ustedes casi los apoyan, los dicen la verdad. El parque quedó hermoso, gracias en toda hora, que las matas quedaron muy bonitas y me gustaron, para eso me gustó todo lo que ustedes hicieron y ya. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Confandi me da la mano y sabe lo que mi familia y yo necesitamos. Confandi, tu mano amiga. Soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en el Hato. En este almacén, en el almacén número 1, el Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Adapto. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Gracias por preferir CNC Noticias. Y llegó el gran día, la grabación del especial de Navidad de nuestra programadora Teluro Producciones. Todo está listo para el evento en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, donde se abrirán las puertas a partir de las 3 de la tarde. La entrada al evento es con boleta en mano. Nuestra compañera Valeria Velandia se encuentra en el Coliseo. Valeria, adelante. ¿Y cómo está el ambiente previo a este gran evento?
Una feliz tarde, JJ y televidentes. Yo me encuentro en estos momentos desde el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, donde está todo listo para lo que será esta grabación del especial de Navidad y fin de año que realiza el canal CNC, Teluro Producciones y la cantina de Sergio Zapata. Y precisamente me encuentro con Sergio, quien nos va a contar cómo están culminando todos los detalles para lo que será esta grabación. Bueno, precisamente aquí estamos ya probando el sonido, mirando cómo está el tema de cámaras, cómo está también ya ubicada la silletería para los invitados, porque de hecho ya todos están invitados, hace ya casi 20 días que se agotaron las boletas y esperamos que todo el mundo, obviamente, no desperdicie esas boletas, que nos acompañen, porque aspiramos de que hoy este coliseo esté totalmente lleno para que hagamos el simulacro de Navidad, porque prácticamente ese es un simulacro de Navidad donde estaremos compartiendo con toda la gente de Tuluá lo que será para nosotros el 24, el 25, el 31 de diciembre y el 1 de enero de este fin de año. Así es que invitados todos, porque los artistas también ya están la mayoría aquí, ya hay algunos acá en Tuluá, Don Ebrio, Fernando Urbano, El Andariego, Luisito Muñoz, Los Inquietos del Vallenato, Luis Miguel Fuentes, está también Argemiro Jaramillo, y además que contamos también con el acompañamiento de un grupo de amigos de medios de comunicación del país, como es Ranchenato TV, Fiesta TV, Telenostalgia, Rumba TV, canales que nos remiten, entre otros, y que definitivamente va a ser una fiesta muy bonita para todos los tulueños y la gente que venga de los alrededores. Bueno, Sergio, también algo muy importante es que las personas vengan con prendas alusivas a la Navidad. Claro, claro, importantísimo que se coloque una camisa verde, blanca, roja, un gorrito de Navidad. Bueno, hasta panderetas yo creo que pueden traer para que hagamos las novenas acá, porque definitivamente desde ahora estamos prendiendo la Navidad en Tuluá. Es que estamos en modo Navidad el día de hoy para que el próximo mes de diciembre disfrutemos de esto, obviamente compartiendo con nuestros familiares y amigos. Bueno, Sergio, muy importante las recomendaciones. Primero, que lleguen temprano, y segundo, no menores de edad. Claro, hay que llegar muy temprano porque a las 3 de la tarde se abren las puertas, no se admiten menores de edad, no se admiten sin boleta. Obviamente que si usted tiene la boleta y no puede venir, compártala, regálala. Si usted necesita boleta, pues hombre, ve a ver quién la tiene y se la puede regalar, pero no compre ni venda boletas, esto es gratuito. Solamente que llegan acá, llegan a tiempito, obviamente se van a poder ubicar en la gradería, o si llegan tarde, obviamente también tendrá la opción de alquilar una silla. Bueno, Sergio, esta es la versión número 11 del especial de Navidad. Ya son varios años con esta temática, que por supuesto cada día se va llegando a más gente. Claro, ya estamos celebrando 11 años, la versión número 11, y también los 14 años de la cantina de Sergio Zapata, que inició en Tuluá, y ahora tenemos obviamente una cobertura nacional e internacional. Gracias a nuestros televidentes, gracias a los medios de comunicación que nos han apoyado, gracias a Teluro Producciones, que ha sido la empresa o la productora que inicialmente con la que hemos arrancado este proyecto, que ahora permite que hagamos cosas grandes como estas, y esperamos que con el apoyo de ustedes cada día sigamos creciendo. Una invitación para que todas las personas desde ya se vayan poniendo su pinta Navidad y lleguen al Coliseo de Fe. Bueno, sí, claro, váyanse poniendo bonitos, vayan trayendo ya la mejor pinta, que la mejor pinta va a ser el estilo Navidad, con su camisa blanca o roja o verde. Recuerden que con la colillita pequeñita de la boleta ustedes van a participar en algunos regalos de nuestros patrocinadores, así que no la boten y vengan temprano y quédense hasta lo último, porque durante todo el programa estaremos haciendo esos regalos importantes que nos hacen almacenes como Década, la empresa Baijú, que es un ecoparque, y otras empresas importantes que nos van a apoyar precisamente, o que nos están apoyando en este especial de Navidad. Sergio, muchas gracias. A usted. Bueno, televidentes, entonces ya saben, la invitación es para que lleguen muy tempranito al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas y puedan disfrutar de esos 13 artistas que van a estar en tarima en esa grabación del especial de Navidad y fin de año que realiza el canal CNC Teluro Producciones. Desde este recinto ferial yo me despido, sigan en estudio con más información. Valeria, muchísimas gracias por esa completa información. No se pierdan entonces este gran especial de Navidad en el Coliseo Manuel Victoria Rojas de la ciudad de Tuluá. La Cámara de Comercio del Corazón del Valle desarrolla capacitaciones para los empresarios del centro del Valle, entre estos un seminario y los diplomados. El próximo miércoles 10 de octubre se dictará un seminario sobre la factura electrónica. Bueno, para este último trimestre del año, la Cámara de Comercio tiene una amplia agenda de capacitaciones. Tenemos el primero, que va a ser la próxima semana, miércoles 10 de octubre, sobre un seminario taller de factura electrónica. Este seminario lo dicta el especialista tributario Andrés González, que es la persona que nos acompaña en todo este tipo de capacitaciones. El objetivo de esta capacitación es informarle, más que a los profesionales del área contable, a los empresarios,
que en este momento están como muy desubicados con este tema de la factura electrónica. Entonces, el seminario se va a dictar todo el día, el día miércoles, todo el día, y los costos están muy accesibles para todos para que puedan asistir. Bueno, importancia para que los empresarios vayan empezando a implementar la factura electrónica. Bueno, sí, en este momento pues estamos con vencimiento ya muy cerquita. Ese pues es el temor de todos los empresarios. Está la DIAN pues pendiente de una resolución para aplazar un poquito este término para el próximo año, pero pues ya estamos sobre el tiempo. Con el objetivo de adquirir conocimientos fundamentales sobre la seguridad de la información, también se desarrollará un diplomado en seguridad informática. Bueno, el tema de la seguridad informática está ahorita también con el tema de las empresas, la inseguridad que hay con toda la información privada de las empresas, de las instituciones. Entonces el diplomado está orientado a ingenieros de sistemas que manejen todo el tema de programación y de software para que puedan proteger toda esta información de la empresa, de todo el tema de los hackers que en este momento están utilizando la información privada de las empresas para casos que no deben de ser. Entonces la idea es que se capaciten para que miren todo el proceso, se certifiquen, lo certifica la Universidad Autónoma en una duración de 130 horas y lo realizan los días sábados acá en la Cámara de Comercio. Para tener más información sobre las capacitaciones que se brindan en esa entidad, puede hacerlo a través de varias formas. Bueno, nosotros en la Cámara de Comercio, en la página www.cámaratuluá.org, estamos constantemente actualizando toda la información de capacitaciones que tenemos. Ya ahora con la plataforma virtual, que pueden también capacitarse virtual, entonces es bueno que ingresen, que revisen la información y cualquier duda que tengan se puede comunicar a nuestras oficinas. Estudiante de Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca desarrolla un evento de divulgación académica sobre el Sistema General de Seguridad Social. Los días jueves 18 y 25 de octubre se llevará a cabo este evento en el cual podrá participar toda la comunidad en general. Nosotros estamos realizando un evento de divulgación académica sobre el Sistema General de Seguridad y Salud de Colombia. Es un evento que nos interesa a todos los tulueños, en general a la comunidad. Es un evento el cual realizaremos en dos jornadas, el 18 de octubre y el 25 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el auditorio de FACAEC de la universidad. Es un evento en el que hemos trabajado en equipo, demostrando compromiso tanto por la ciudad como por la universidad, y pues estamos trabajando para que todo nos salga muy bien. Además, queremos invitar a todas las empresas tulueñas a que se vinculen de este evento, ya que es de gran importancia, tanto para ellos como para los trabajadores que tienen. Camila Quiseno dio a conocer que para el día 18 de octubre están confirmados el senador John Harold Suárez y la diputada Juanita Cataño. Pueden participar cualquier persona de aquí de Tuluá. Vamos a tener invitados como senadores, diputados, y se va a realizar a partir de las 5 de la tarde en el auditorio de FACAEC de la Universidad Central del Valle del Cauca y está programado hasta las 8 y media de la noche. Esta es la importancia de conocer el Sistema General de Seguridad Social. Es importante porque son eventos de reflexión en donde nos damos cuenta de la situación del país en temas tan importantes como es la salud, la pensión, servicios sociales complementarios y la administración de riesgos laborales. Se hace extensiva la invitación para que toda la comunidad del Valle del Cauca participe en este evento de divulgación académica sobre el Sistema General de Seguridad Social. Y después de esta noticia hacemos una nueva pausa para comerciales. Ya regresamos. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Ahora con Sisticrédito para que adquieras sus productos más fácil y rapidito. En las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores. Nos encuentran en la calle 27, número 2022, en Tuluá Valle, frente a Olímpica Centro. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Te asesoramos en tu compra. Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas.
médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. No. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren. Curuba bolsos y accesorios marcando tendencia en la moda. Curuba es tu estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba bolsos y accesorios de todas las marcas, Acero, Murano y Oro Golfi. Curuba día a día, proyectando moda. Ven y conócenos, carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Regresamos con más noticias. La exdirectora del Coldeportes estuvo en el municipio de Tuluá y compartió con líderes políticos, deportistas y periodistas a quienes les entregó un balance de su gestión desde Coldeportes y cómo visualiza al departamento del Valle del Cauca. Clara Luz Roldán está de correría por el departamento del Valle para conocer las necesidades de las comunidades y poder trabajar por ello. Muy bien, feliz de estar recorriendo mi departamento, de estar conversando con las comunidades, de estar escuchando las mayores necesidades del departamento, pero sobre todo feliz de ver cómo se sienten de bien los vallecaucanos, cómo se sienten de bien cada uno de los municipios, de la inversión que se ha hecho durante estos últimos años y del sitial en que hoy está el Valle del Cauca. Yo pues desde Coldeportes trabajé mucho por mi departamento, dejé muy en alto no solo el nombre de los vallecaucanos sino de la mujer vallecaucana, y ahora vengo a trabajar con todo el amor y todo el alma por esos 41 municipios y ese distrito como lo es Cali, sus 22 comunas y sus 15 corregimientos. En esta reunión la líder deportiva resalta la continuidad en los proyectos de los gobiernos. Yo lo que digo es que los planes de desarrollo de las grandes empresas son a mediano y a largo plazo, que así tenemos que trabajar nuestra gran empresa que es la gobernación y las alcaldías, y que si hoy hay un plan de desarrollo que tiene tanto éxito, que va por tan buen camino, pues que tenemos que seguir trabajando sobre la base de ese plan de desarrollo, sobre la construcción de esas grandes vías, de las vías terciarias, del plan frutícola, la inversión que se ha hecho en educación, que hoy gana premios como estar postulados a la mayor inversión y la mejor efectividad en la educación rural. Muchos de los programas que hoy tiene implementado la gobernación, los más porras, que son jóvenes que están estudiando universidad gracias a ese proyecto, pues son programas que tienen que seguir. Lo que yo manifiesto es que ese plan de desarrollo que tiene grandes proyectos hay que continuarlo y hay que mejorar en lo que tengamos que hacerlo y presentar nuevas propuestas. El pasado 4 de octubre se celebró el Día Mundial de los Animales. Por esta razón, la Fundación Huellitas Callejeras de Buga la Grande realizará una gran caninata este domingo para sensibilizar sobre el amor y el respeto hacia los animalitos. La caninata saldrá por las calles de Buga la Grande este domingo desde las 8 de la mañana para que la comunidad pueda compartir un día diferente en familia con sus peluditos, quienes pueden ir disfrazados, pues habrá un concurso de disfraces. El próximo domingo tenemos un festival Huellitas, festejando el Día Internacional de los Animales, que fue ayer 4 de octubre, y todas las fundaciones y asociaciones que trabajan con animales, para el domingo tenemos esas actividades. La de nosotros consiste en una caninata. Caminaremos por el pueblo con los animales, con los perritos,
y llegaremos hasta el parque, donde tendremos actividades culturales. La fundación busca sensibilizar sobre la adopción y no abandonar a los animalitos. Nosotros normalmente tenemos adopción, tenemos dos refugios donde normalmente entregamos los animalitos para que estén pues en mejores situaciones, porque en los refugios obviamente nosotros no podemos estar jugando con ellos ni nada, solamente alimentarlos, la idea es que ellos estén bien. Además de eso, estamos tratando de llevar al municipio esterilizaciones a bajos precios para que la gente opere sus animales y no haya más dentro de la calle. El llamado es para que la comunidad acuda a esta actividad en familia y disfrute de una jornada diferente el próximo domingo en Bugala Grande. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. El dólar subió 0.59% y se vende a 3.028 pesos con 16 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió y se encuentra en 259 pesos con 67 centavos. El precio del café subió y se vende en los mercados internacionales a 108 dólares con 70 centavos. La tasa de referencia de ETF bajó y llega a los 4.48 puntos porcentuales. El precio del euro bajó en la mañana y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.444 pesos con 49 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero no se muevan porque ya vendremos con toda la información deportiva. Organización Wilson, adquiera su juego de alcoba, cama doble más dos nocheros, peinador con butaca más colchón, por solo 998 mil pesos. Páguelo también en cómodas cuotas semanales. Tuluá, carrera 23, número 2342, PBX 224-2795. Cotice y compare. Realmente la situación que vivió el hospital fue una situación muy difícil, nos vimos pues muy afectados por la parte económica y la parte de la prestación de los servicios, pero afortunadamente gracias a la voluntad gubernamental y al buen gobierno que se le dio al hospital, hemos ido saliendo afortunadamente de ese proceso tan difícil, la reapertura de todos los servicios. Realmente estamos pues agradecidos y comprometidos con la evolución del hospital. La evolución del hospital en los últimos meses ha sido bastante importante. Hemos vuelto a retomar la alta complejidad en las unidades de cuidado intensivo, asociado a todos los proyectos académicos que tenemos. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Uy, muchacho, me sobró 500 pesos. Y a mí 1000. Y a mí 2000. ¿Sabes qué, muchacho? ¿Vamos a comprar unos refrescos con eso? No, mejor apostemos en Gane y así tenemos la oportunidad de triplicar nuestro dinero. Claro, más sueño por cumplir. Sí, vamos. ¿Qué esperas para convertirte en un feliz ganador? Dale un buen uso a tu dinero y duplícalo con Gane. Si apuestas, ganas. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. ¡Qué delicia! Agua de panela con panela al trébol, bebida de tradición, bebida nacional. Símbolo de nutrición, salud, patrimonio gastronómico y cultural de la nación. Panela al trébol, tu mejor elección. En este año nuevo, Almacén Todo les sigue acompañando, llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal y Musa, Poster, Corona y muchas más. Visítanos y dale un cambio a tu hogar. Calle 27, número 2144, teléfono 224-2680 en Tuluá. Bienvenidos a la información deportiva. Tuluá será sede del primer chequeo departamental de ajedrez adaptado. Deportistas de toda la región se reunirán en las instalaciones del INDER.
Este domingo 7 de octubre en el Inder Tuluá se reunirán los mejores deportistas del ajedrez adaptado del departamento. Tendremos la selección Valle que nos estará visitando a cargo de la entrenadora Marta Mateus, que muy comedidamente nos solicitó realizar el chequeo departamental aquí en el municipio, y pues estaremos aquí próximamente dando las indicaciones de cómo nos fue. Los deportistas tulueños se preparan para ocupar los primeros lugares en este chequeo y defender la localía. Bueno, yo creo que estamos teniendo sesiones de entrenamiento bastante duro, un poquito más complejos, metiéndolo un poquito más a la parte táctica que es bien dispensan en el ámbito del ajedrez, y preparándonos y teniendo un buen repertorio para poder realizar una buena preparación a nivel departamental. Desde ya estamos haciendo no solamente chequeos, sino que estamos haciendo partidas con personas convencionales, y que nos permite que los muchachos puedan aumentar su nivel ajedrecístico. Este chequeo departamental que se disputará en la Villa de Céspedes acogerá a varias selecciones del Valle. Vienen personas de Cali, vienen personas de Roldanillo, tengo entendido que vienen también los de Bugalagrande, al parecer personas de Andalucía, y pues obviamente nosotros, que seremos los anfitriones, tendremos la participación de nuestros deportistas. La exdirectora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, compartió con los deportistas tulueños y resaltó la buena labor principalmente de la disciplina de pesas y el medallista olímpico tulueño Diego Salazar. Bueno, pues yo vengo feliz a acompañarlos, porque de verdad que el deporte hoy del Valle del Cauca es reconocido en todo el país. Nosotros, yo me sentía muy orgullosa cuando veía las delegaciones de los diferentes eventos internacionales, bolivarianos, centroamericanos y suramericanos, ver que el Valle del Cauca ya volvía a ocupar el sitial. Y dentro de esos deportistas, muchos son tulueños y muchos jóvenes que están trabajando en el deporte gracias a ese programa de monitores deportivos que tiene la gobernación. Y Tuluá ha dado el mayor número de medallas en pesas a nivel internacional, entonces Tuluá se merece el Coliseo de Pesas. Un tulueño trabaja como metodólogo en Indervalle, capacitando a entrenadores en diferentes áreas. Alexander Tobar, destacado deportista y monitor tulueño, hace parte del selecto grupo de metodólogos de Indervalle, encargados de capacitar a otros entrenadores. Tenemos un incremento de entrenadores, de 3 entrenadores aproximadamente a 11 entrenadores de alto rendimiento contratados por Indervalle. También a estos entrenadores les hacemos constantemente capacitaciones en administración deportiva, en entrenamiento deportivo. También traemos los profesionales acá, como es el doctor Larry Quinn, a ser deportólogo de Indervalle, el cual viene a hacer campañas con nuestros entrenadores, los cuales traen sus deportistas de alto rendimiento. También traemos campañas a nivel de psicología de alto rendimiento. Y tenemos en el centro del Valle un grupo interdisciplinario comprendido por un fisioterapeuta, un preparador físico y un metodólogo, lo cual nos sirve para que nuestros deportistas no tengan que ir a hacer una recuperación, a hacer un fortalecimiento a la ciudad de Cali, sino que lo tengan todo acá. El compromiso de Indervalle es mejorar la preparación de los entrenadores para lograr mejores resultados internacionales. Nosotros tenemos nuestro objetivo Indervalle, el cual es ganar los Juegos Nacionales. Y para eso hay un compromiso de parte de Indervalle, de parte del doctor Carlos Felipe López López, mantener y mejorar nuestros entrenadores, mejorar la preparación a nivel internacional, para así lograr día tras día ir escalonando en resultados. Para lo que resta del 2018 se tienen actividades previstas por parte del Instituto del Deporte del Valle. Mañana vamos a hacer una campaña
en Sevilla Valle, donde vamos a tener capacitación en fisioterapia, preparación física, y también vamos a hacer un trabajo con Berta Sánchez, el equipo de ella. No únicamente el trabajo lo estamos haciendo aquí en el municipio, sino también en Buga. También tenemos el mismo número de incremento de entrenadores, tenemos apoyo en algún momento en gestión para que se realicen eventos. Y también es muy importante lo que ha hecho Indervalle aquí, que es por lo menos la construcción de el mejoramiento de la cancha, del estadio, y en diferentes municipios ha sido así, actividades macros. La preparación y el entrenamiento no se detienen y se espera incrementar los logros deportivos en el 2019. Y este sábado habrá una exhibición de boxeo para los niños y los jóvenes que se animen a practicar este deporte. Con el fin de masificar el boxeo entre los jóvenes, este sábado habrá una exhibición especial. 6 de octubre, San Pedro Claver, 11 de la mañana, tendremos un festival en boxeo. Hay varios deportes, pero nosotros en boxeo tenemos a las 11 de la mañana un festival de los dos gimnasios. Los vamos a juntar y vamos a hacer un trabajo para los muchachos de iniciación. El objetivo es lograr que los jóvenes se alejen de los malos hábitos y acojan el deporte como una alternativa de sano esparcimiento. Estamos invitando más que todo a los niños de 10 años en adelante para que vayan y vean cómo es que se preparan los muchachos, los niños para futuro, y estamos recibiendo que vengan aquí al Benicio Echeverry para inscribirse y puedan entrar a competir y entrar a prepararse para juegos departamentales. La invitación a inscribirse para el entreno de boxeo es abierta para los niños y los jóvenes tulueños. Y hasta aquí la información deportiva. Ya regresamos con la Zona Rosa. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Mega Fruver Don Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participa en los mega quincenazos. Deleítese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables, directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis por compras mayores a 25,000 pesos, llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Mega Fruver Don Regalón, en la calle 28, número 2063, en el centro de Tuluá. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Teleuro Producciones realiza la grabación del especial de Navidad que se emitirá el 24 y el 31 de diciembre. Gran variedad de artistas que hacen parte de él. Llegó el gran día, la grabación del especial de Navidad de Teleuro Producciones con grandes artistas de la música popular en el Coliseo de Ferias, como Fernando Urbano, Luis Miguel Fuentes, El Andariego, el humorista paisa John Jairo Pérez, Luisito Muñoz, Los Inquietos del Vallenato, Argemiro Jaramillo, entre otros artistas. La entrada es con boleta y ya no hay boletería disponible, pues esta se entregó desde el mes de junio a la comunidad en general en las oficinas de Teleuro Producciones y en la de Confenalco Valle en Tuluá para sus afiliados. Espera el próximo lunes los detalles de esta grabación especial que se emitirá los días 24 y 31 de diciembre a través del canal CNC y Telenostalgia. Diferentes actividades culturales para fomentar el amor a los libros realiza la Biblioteca Municipal Daniel Potes Lozano. Una de ellas es el Festival de Literatura que reinicia el próximo lunes 8 de octubre.
El Festival de Lectura contará con diferentes actividades para el disfrute de los amantes del libro a partir del 9 de octubre. El martes 9 de octubre a las 6:30 se presentará la poeta Alejandra Echeverri con la reedición de su libro La niña que nunca tuvo un columpio, a partir de las 6:30, y vamos a acompañarla con la cantante Daniela González. El miércoles 10 estará el escritor José Díaz Gómez, va a hablar sobre la literatura tulueña en el siglo XXI y estará acompañado por el guitarrista Gustavo López. El jueves 11 a las 6:30 igualmente vamos a tener al dramaturgo Jason Valencia y vamos a tener lecturas dramáticas a cargo de su grupo de teatro Patas Arriba. A partir de las 6:30 también actuó aquí en la Biblioteca Pública Municipal. Y el viernes cerramos con el trueque de libros en el Parque Céspedes de 2:30 a 6:30 de la tarde, donde vamos a tener trueque de libros, exhibición de fanzines culturales, vamos a tener venta de libros con descuentos de la librería El Rincón de José Eber, Mente Abierta, y vamos a tener una exhibición de la Biblioteca Nacional de los carteles de los procesos de paz que han ocurrido en Colombia. Toda la comunidad centro-vallecaucana está invitada para este gran evento. El Colegio Gimnasio del Pacífico realizó el cuarto festival y reinado de danza folclórica en pareja, Colombia, Ritmo y Sabor. Les mostramos algunos detalles del evento. El Gimnasio del Pacífico realiza la cuarta versión del Festival Reinado de Danza Folclórica en pareja Colombia, Ritmo y Sabor, evento institucional que busca una expresión de la identidad. Danzarte es una mezcla de recopilación de valores autóctonos, regionales, esa idiosincrasia colombiana, es enseñarle a nuestros muchachos qué es lo que es Colombia, qué es lo que es orgullo patrio, pero a través de sus prácticas dancísticas, demosóficas, folclóricas en general. El objetivo es estimular el aprecio por los valores autóctonos, costumbristas y tradicionales de la riqueza folclórica colombiana. Estamos en la décima versión, este décimo año es interno porque cada dos años hacemos salida y estamos con padres de familia, docentes, estudiantes de toda la sede, desde preescolar hasta grado 11, celebrando ese espíritu de lo que significa ser colombiano. Llevamos en este momento unos dos meses de preparación, aunque todo el año desde el área artística y filosofía se ha venido trabajando. La idea es que hoy era el día magno. Infortunadamente nos amaneció cayendo agua y no pudimos hacer la comparsa en la Villa Deportiva, pero todo lo estamos haciendo aquí en nuestro coliseo. También se realiza el reinado de danza folclórica en pareja. Este reinado nos llena de orgullo porque es un reinado que no es de belleza, sino de chicas que tienen mucho talento en danza folclórica. ¿Por qué inculcarle a los jóvenes ese sentir patrio, esa cultura, ese folclore? Porque es que hay que amar lo nuestro, hay que aprender a apreciar la historia del legado de nuestros ancestros, hay que dignificar a Colombia a través de sus prácticas raizales. La comunidad educativa se reunió alrededor de la música colombiana, sus expresiones culturales y el amor por lo nuestro. Corresponde. Y hasta aquí toda la información de entretenimiento. Nos vemos en una próxima emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede seguir a través de las redes sociales Facebook y YouTube como CNC Tuluá y a través de Twitter como CNC Noticias Tuluá. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.telluroproducciones.com y www.cnctuluá.tv. Hasta la próxima. Ya está aquí un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Pruébalo, compruébalo y recomiéndalo. Lion Max, para ti y para mí. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura.
Llegó a Colombia la pulsera biomagnética Energy, una joya saludable en acero inoxidable, unisex, plateada y plateada con dorado. Dos potentes imanes altamente curativos que sirven para dolores musculares, fatiga crónica, artritis, diabetes, asma, resistencia a la gripe, trastorno de memoria, conciliar el sueño, descanso al despertar, vitalidad y energía. Oferta de lanzamiento, 50,000 pesos. Y por la compra de la pulsera, reclame un juego de aretes, cadena y dije en acero. Una joya saludable. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. A continuación en CNC Noticias les presentamos a José Edier Gómez y la sección La Campana. Suena la campana. Como les estaba diciendo, en la Comisión Primera del Senado ya se aprobó por lo menos una parte de la tal reforma política con el consenso de todos los partidos políticos. Eso ya queda claro. Queda faltando que dentro de 2 semanas se haga ya la plenaria y en la plenaria se apruebe todo el texto o aparezcan modificaciones. Sea como sea, ya ese primer paso ya se dio. Ya hay 2 cositas que son claras. Una, se acaba el voto preferente, es decir, ahora son listas, como hacía anteriormente que a uno le metían un sobrecito con la lista por debajo de la puerta. Y 2, se acaba el Consejo Nacional Electoral. Esas son las 2 primeras cosas que ya tenemos claras. Suena la campana. Suena la campana. Me perdonan ustedes que voy a leer, porque pues hay algunas cosas que vale la pena ser muy puntuales. Se dice que se dispone que la autoridad electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral, será jurisdiccional. Un tribunal con segunda instancia que va a ser en el Consejo de Estado. Quiere decir, cuando hay una demanda, a esa jurisdicción electoral va a pasar al Consejo de Estado y para efectos de eso los magistrados van a actuar como jueces. Esta es una, supuestamente una de las reformas que va a tener esta reforma tributaria, perdón, electoral, que pues como les digo, ya pasó la primera discusión, pero falta la plenaria. Suena la campana. Suena la campana. Seguimos con el tema de la reforma política. Dice que para el año 2019 y 2022, el 33% de las mujeres aparecerán en lista. Ojo, solo 2 de cada 3 renglones pueden ser del mismo género. Esto quiere decir que, de alguna manera, tiene que haber en un listado de 17 candidatos, por decir algo, tiene que haber siempre el 33% mujeres y el otro 66%, 66 punto tal, de varones. Solo 2 renglones pueden ser del mismo género. En el año 22, los 9 departamentos, que hay 9 departamentos que solamente eligen 2 curules a la Cámara, 1 debe ser de cada género. Es decir, lo explico. Por decir algo, Amazonas, ¿qué hace? Tiene que elegir 1 de cada género. Como son 2, entonces un hombre, una mujer. También dispone que en el año 2023 haya paridad 50-50 y alternancia 1-1. Lo lógico dentro del esquema político o el esquema poblacional sería que fuera 52 mujeres, 52% para la mujer y 48% para hombres. Pero como por ahora estamos como tratando de ir equiparando, entonces vamos con ese tema de igualdad de género. Suena la campana.
suena la campana. Seguimos. Como ya les dije, se acaba el voto preferente. Es decir, ya usted no vota, preferiblemente ya no vota por un candidato, sino por una lista. Las listas serán cerradas. Quiere decir que el que son cerradas, entonces los van ganando de acuerdo al puesto que tengan en esa lista. Entonces si por ejemplo hubo 300 votos, por decir algo, entonces al primero le asignan uno hasta que llegue de acuerdo al cociente electoral. Se aplicarán para las próximas elecciones en este año 2019. También el voto en paridad para la mujer. Es decir, que esto también se va a aplicar ahora para elecciones a consejo, para elecciones a asamblea, porque tengamos en cuenta que ya se aplica el tema de la paridad hombre-mujer. Y se limita, a partir de ahora, ese pedido que había en la reforma, en el referendo de anticorrupción, se limita a 3 periodos la permanencia de los congresistas. Es decir, ya se empieza a aplicar el tema de que los congresistas no se pueden atornillar a sus puestos en el Congreso. ¿Cómo les parecen estos cambios que se están dando o que se están proponiendo en la reforma política? Suena la campana. Suena la campana. Termina nuestra sección. Pero ojo, la próxima semana tenemos 2 eventos que vale la pena tener en cuenta y que vamos a reseñar desde ahora. Está el Encuentro de la Imagen y la Palabra y está el Festival del Trueque en la Biblioteca Pública Municipal. Yo quiero que ustedes, vamos a ir viendo la programación, que vale la pena que no nos perdamos ninguno de estos eventos. Ya ustedes lo saben, ustedes son los que hacen esta sección. Manden sus fotos, manden sus correos, manden sus textos a la campana cncnoticiastuluá@gmail.com, porque como ustedes saben, esta sección es de ustedes. Muchas gracias. Para que siga sonando la campana. José Edgar, muchísimas gracias. Y no olviden escribir entonces a la campana cncnoticiastuluá@gmail.com. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y antes de despedirnos, los dejamos con la invitación de los artistas del Corazón del Valle que participarán en la grabación del especial de Navidad de Teluro Producciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. Hola amigos, soy Fernando Burbano. Y este viernes 5 de octubre estaré en la grabación del especial de Navidad 2018 en el Coliseo de Ferias de Tuluá, un evento de la cantina de Sergio Zapata y Teluro Producciones. Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida y esta brisa tan fría que congela mis manos. Mi gente de Tuluá, soy yo el vocalista de Los Inquietos del Vallenato y los invito a que nos acompañen este 5 de octubre a la grabación del especial de Navidad 2018 que organizan Teluro Producciones y la cantina de Sergio Zapata. Allá nos vemos este 5 de octubre. Fuerte abrazo. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luisito Muñoz y los invito para que me acompañen este próximo 5 de octubre en el Coliseo de Ferias de Tuluá, donde estaré cantando todas mis canciones en la grabación del especial de Navidad. Invita a la cantina de Sergio Zapata. Allá nos vemos. Ese hombre no te conviene, solo te va a lastimar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Dr. Velázquez y los estoy invitando en este momento a que el 5 de octubre, ahorita, el viernes, vayan y nos acompañen al Coliseo de Ferias de Tuluá y vamos a estar grabando el especial de Navidad de parte de la cantina de Sergio Zapata. Saludos, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación y recuerden que esto también hace parte de Teluro Producciones. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos por allá el 5 de octubre, Coliseo de Ferias de Tuluá. Vamos a cantar todas mis canciones, van a ver muchísimos más artistas y la vamos a pasar súper bacano. Chao, chao. Dios los bendiga. ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Juan Carlos Hurtado, el andariego, y recuerden que este viernes 5 de octubre estaré en la grabación del especial de Navidad en la ciudad de Tuluá. En el Coliseo nos vemos para que disfrutemos de todos mis éxitos en la cantina de Sergio Zapata. ¿Qué tal mis amigos de Tuluá? Yo soy El Orejón y estaré en el especial de Navidad 2018 este viernes 5 de octubre
en el Coliseo de Ferias de Tuluá, en una producción de La Cantina de Sergio Zapata y Teluro Producciones. Toda mi gente en Tuluá va a gozar como Dios manda, el viernes 5 de octubre con la trova y la parranda. Allá nos vemos. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Luis Miguel Fuentes y este 5 de octubre estaré en el Coliseo de Ferias de Tuluá grabando el especial de Navidad 2018. Ya estaré cantando todas mis canciones. Te invita a La Cantina de Sergio Zapata y Teluro Producciones. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Argemiro Jaramillo y este próximo viernes 5 de octubre estaré en las grabaciones del especial de Navidad año 2018 en el Coliseo de Ferias de Tuluá, un evento de La Cantina de Sergio Zapata y Teluro Producciones. Ahí nos vemos.